estamos en una parte relativamente alta de esa pirámide, de esa escala. Sigo leyendo. Desde nuestro punto de vista, es justificable considerar que las plantas y los animales son convertidores. El sol es la fuente de toda la energía. El sol es energía por medio de la transmutación nuclear de hidrógeno a helio, y esta energía es de lo que depende la vida de la Tierra. La cantidad de energía solar que penetra la atmósfera de la Tierra es aproximadamente de algo por 10 a la 8, 10 elevado a 8, calorías por metro cuadrado por año. O sea, un orden de magnitud enorme. La radiación solar en el suelo varía entre un máximo de 200 a 220 kilocalorías por centímetro cuadrado por año en una zona desértica y un mínimo de 70 por centímetro cuadrado por año en zonas rurales. Después de unas cuantas líneas más, las plantas, por medio del proceso de fotosíntesis, transforman la luz solar, el agua, el dióxido de carbono y los minerales en materias orgánicas que en diversas proporciones contienen los tres componentes principales del alimento humano, a saber, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Resumiendo, las plantas son convertidores que transforman la luz solar en una forma de energía chica. Los animales comestibles son convertidores en tanto que transforman un tipo de energía química en otro que es más adecuado o valioso para el hombre. En efecto, los animales comestibles pueden asimilar plantas o partes de plantas que el hombre no es capaz de digerir y transformarlas en proteínas y grasas animales que el hombre sí puede asimilar. Es más, dado que las proteínas animales tienen un valor nutritivo mayor que el de los hidratos de carbono, de vez en cuando el hombre estima conveniente utilizar animales a modo de convertidores, aun cuando los alimenta con plantas que él mismo podría consumir directamente. Bien, dicho esto, hay que volver a retomar los temas de los que hablábamos en las últimas clases y analizar con estas perspectivas energéticas cuál es nuestro papel en la naturaleza en los distintos estadios o las distintas etapas de relación con el medio que hemos visto en los días de atrás. La caza y la recolección como sistema de interacción de los hombres con el medio. El hombre es capaz de hacer algo mejor, estos son párrafos de este medio. Que correr de un lado a otro, tratar de capturar, recoger todas las plantas comestibles que se le ponían delante. Durante 2 millones de años, en opinión de este autor, Carlos Cipolla, este libro se llama Historia Económica de la Población Mundial, ecología, más. Pasa que la ecología no funciona en la economía de la naturaleza. ¿Qué opinas? A ver, argumento. Que eres capaz de hacer algo mejor, pero que es mejor o peor. Hombre, mejor interpreto energéticamente. Vamos, es que eso pone en un papel a los cazadores recolectores en tanto en particular. Unos señores que van por ahí intentando coger lo que pueden, pero en el fondo no es eso la que hace la recolección. Él ya surtirse de la naturaleza de todo lo necesario cuando viene por la necesidad, cuando surge la necesidad. Entiendo que lo que da a entender es que no es un modo de vida eficiente, ¿no? De todos modos, hacerlo más eficiente de lo que puede parecer a simple vista, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que la caza y recolección es un sistema energéticamente eficiente o no? Ahí ha habido un tema que es interesante, la inversión. No, este señor del que traigo el libro es un economista, ¿eh? Entonces es normal que términos como inversión pues aparezcan en este tipo de textos. La inversión es una buena palabra. Ahora hablaremos. Un cazador de recolector no tiene que invertir nada más que la energía mecánica de desplazarse hasta el sitio donde están los alimentos, ¿no? Con lo cual, por poco que tenga, probablemente sea eficiente energéticamente. La única condición que tendría un cazador y recolector para mantener su tasa de eficiencia, sea alta o sea baja, la que sea, es no sobrepasar la reposición de los convertidores de los clientes. Si no sobrepasa esa tasa de reposición, los convertidores seguirán reproduciéndose y siempre habrá energía disponible a la mano. Es lo mismo que decía ayer cuando comentaba que la caza y la recolección, ayer o antes de ayer, es un sistema sostenible siempre que se mantengan densidades de población bajas. Porque en cuanto la población aumenta, el sistema deja de ser sostenible y hay que buscar una alternativa o tiene que surgir algún tipo de alternativa. La energía mecánica del cazador y recolector, la energía mecánica que utiliza, es únicamente la de sus propios músculos, en ese tipo de desplazamientos para alcanzar el alimento o en la persecución de una presa para su caza o en cavar para obtener alguna red subterránea o en lo que sea el recurso entre ellos. Pero toda la energía que se invierte es energía muscular del propio mundo. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando llega la revolución neolítica?
¿Qué pensáis? ¿En qué medida o en qué calidad cambiará esta cuestión? Que hay que empezar a invertir. Entonces eso de empezar a invertir ya hay que medirlo, porque probablemente no sea lo mismo. Seguramente con la revolución de olímpica se aumenta la disponibilidad de algún convertidor. Probablemente no de tal variedad de convertidores, porque una de las características que le habíamos puesto a la revolución neolítica es que perdemos diversidad en la manera de alimentarnos. Pero por otro lado, también tenemos una ayuda, que es la de los animales. Porque los animales que nosotros hemos domesticado, los hemos domesticado no únicamente para consumirlos, sino también para que nos ayuden a determinar. Probablemente el primer animal que se domestica es el perro, que no es un animal del que nosotros saquemos energía mecánica directa, pero probablemente sí nos ayude a mejorar nuestro balance energético, pues en actividades como el pastoreo, en actividades como la caza, porque nos ayuda a conseguir las presas y generamos menos desgaste de energía muscular propia. ¿Y con la revolución industrial? ¿Qué hacemos con la revolución industrial? Bueno, pues en palabras de un economista, la revolución industrial sería aquel proceso que permitiera a los humanos utilizar convertidores de tipo nulo y separarse de la cuestión de la vida. Es decir, que ya no estaríamos sometidos únicamente a ese balance energético de elementos de la naturaleza de tipo vivo, sino que habría otros que llaman inanimados, que serían los que nos proporcionan la naturaleza. Cierto es que dentro de estos convertidores inanimados habría que tener en cuenta que se hicieron entre la revolución neolítica y la revolución industrial muchos experimentos. Experimentos que dieron fruto en tres aspectos concretos de la obtención de energía. Ayer hablamos de los molinos. Hay dos tipos de molinos: los molinos de viento y los molinos hidráulicos. Y el tercero es el transporte a vela. Esas son las tres experiencias con convertidores inanimados para aprovechar fuerzas de la energía. El resto es el paso a fabricar o a inventar un tipo de máquina que utilice otra fuente de energía distinta y que tenga la característica de ser no biológica. ¿Estamos de acuerdo o estamos aclarando algo de lo de ayer o no? En eso consiste la industrialización, en usar convertidores inanimados. Esa era la definición que yo buscaba ayer y que quise adaptar para hoy, para traer mi librito y poderos leer algunos párrafos. La energía disponible aumenta, facilitando el descubrimiento de nuevas formas de energía, que aumenta la energía disponible. ¿De dónde viene todo esto? Pues esto viene en el fondo del carbón, la utilización del carbón como fuente de energía. En el momento y en el lugar que se da la revolución industrial, lo que hay es una disponibilidad de carbón, que es otra fuente de energía, que en el fondo es una manera de guardar energía solar, esa que está ofreciendo la Tierra continuamente, que forma vegetales, que quedan enterrados, que se transforman durante miles de años y que acaban dando energía solar. Así que aquí lo que tenemos no es ni más ni menos que las definiciones de las energías renovables y no renovables y esas cosas de las que tanto hemos oído hablar, pero a lo mejor no haciendo este tipo de reflexión, este tipo de balance energético. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo una diapositiva del principio. Hablamos de cazadores de cazadores. Ah, bien. Ahí he comentado exclusivamente que en todas las localizaciones del mundo, salvo en Europa, sigue habiendo gente viviendo la cárcel de la revolución. Un poco para ilustrar las desigualdades de ritmo de las distintas poblaciones humanas a la hora de hacer este tipo de transiciones. Porque las transiciones no se hacen de un día para otro. A partir de hoy, por decreto, vivimos de una manera industrial. No. De hecho, acabamos de vivir un alcance masivo de la revolución industrial de una manera muy apreciable en un país muy apreciable. También lo que está sucediendo ahora es que China ha empezado de verdad a ser 100% industrial. A pesar de que 800 de los 1.100 millones de individuos que tiene siguen viviendo de manera agrícola. Pero realmente lo que ha hecho China ha sido industrializarse, de verdad, muy reciente. Y ese cambio lo hemos apreciado todos en el mundo porque es un cambio que se ha visto claro. ¿En el caso de China no tendría que haber llegado la revolución industrial antes por la población que ya era? Por el tamaño de la población, yo creo que el tamaño no es determinante. Lo determinante es todos los años que hay antes de la revolución industrial de conocimiento científico,
las revoluciones científicas del siglo XVI y XVII, que son las que dan el sustrato para que sea posible la revolución industrial, para que se pongan a punto las maneras esas de explotar la energía, eso es fundamental. Y la otra es disponer de la energía. Y la energía es el carbón. Y es el acceso a combustibles. Combustibles fósiles. Esos son los dos requisitos para que la revolución industrial explote. Y esos dos requisitos serán más o menos entre el 17, entre el 18 y el 19 en Inglaterra y Europa. A partir de ahí ya se van extendiendo, pues, por discusión étnica, por discusión cultural, como se extendieron en su momento las innovaciones que supone la revolución. También se habla de la revolución industrial con un círculo de esos viciosos que he descrito varias veces hablando de estos temas de ecología humana, porque tiene que ver con un aumento de energía que sirve para descubrir nuevas fuentes de energía que permiten otro aumento de energía que sirve para descubrir nuevas fuentes de energía. Y así hasta hoy. Así vamos dando vueltas y vueltas a ese ciclo hasta hoy, que seguimos pendientes de saber cómo obtener energía directamente de la fuente primaria, de la sol, desde la que todavía no somos capaces de sacar de verdad energía al nivel que lo pueden sacar algunos otros organismos. Bueno, vamos a hacer otro tipo de análisis. Vamos a hacer un análisis, este lo he hecho por un economista, este lo he hecho por un antropólogo cultural, Marvin Harris, que dice que la energía alimentaria es el producto, el balance entre lo que se gasta, la inversión, y lo que se obtiene, el rendimiento. Y para ello lo que hace es comparar varias poblaciones que tienen distintos estilos de vida siguiendo una fórmula que él diseña, según la cual la energía alimentaria, que sería esa primera variable, tiene que ver con el número de productores, tiene que ver con las horas de trabajo que invierte cada productor en obtener energía, tiene que ver con la energía que cada productor gasta en cada hora, y tiene que ver con un parámetro que sería el resultado al final de esa equivalencia o de esa fórmula, que sería la eficiencia energética, la eficiencia termoambiental, la energía que obtiene la población por cada unidad de energía que invierte. Bueno, pues vamos a ver cómo se comportan estas poblaciones. Voy a hacer una cosa, es copiar la fórmula de la pizarra para que no nos olvidemos de qué es cada parámetro. Energía alimentaria igual a número de productores por tiempo, horas por productor, por R, que es energía por productor por hora, y por la eficiencia. Bien, pues vamos a ver cómo funciona esto en distintas sociedades con distintos estilos. Dice Marvin Harris lo siguiente: si cogemos a los cazadores de productores San de Kalahari, de esos que ya hemos hablado, bueno, pues los San son capaces de obtener una cantidad importante de energía alimentaria a partir de grupos pequeños de individuos que trabajan un número de horas concreto, que invierten personalmente por cada hora en la que están buscando energía ese valor 150, que va a ser una constante, vamos a poner eso como constante para todas las poblaciones, digamos que es la energía del trabajo, y por una última variable, que es la eficiencia que lograría este tipo de sociedad con este sistema de explotación del medio, que sería 9,6 unidades. Esto evidentemente es una abstracción, la fórmula, no penséis que es un cálculo exacto y concreto, sino una valoración de cuánto puede valer cada parámetro en distintos grupos. Si vamos a esos nieri africanos agricultores de cereales, vemos que obtienen una cantidad mucho mayor de energía alimentaria, pero también son un grupo muchísimo más numeroso. Es decir, que también hay más consumidores. Las horas de trabajo, las horas que invierte cada productor, son prácticamente las mismas que los cazadores-recolectores. Ya he dicho que ese parámetro de la energía gastada por cada hora de trabajo va a ser el mismo, y la eficiencia energética que consiguen es un poquito superior a la de la caza y la recolección. Tercer tipo de población, estos son unos neoguineanos que se dedican a tal entero, ¿sabéis cómo es este sistema de producción? Van cortando parcelas de selva que se van agotando hasta que uno se ve obligado a cambiar de parcela, y se supone que en una densidad de población relativamente controlada, pues no se va a acabar con toda la superficie del bosque natural,
sino vemos que se va a ir regenerando, cosa que luego con la densidad de población aumentando resultaremos en cientos de tonos. Bueno, estos separan, obtienen bastante energía, son un grupo más pequeño que el anterior, porque hace falta que sean menos, invierten muchísimas menos horas de trabajo y con la misma energía por hora obtienen bastante más, casi doblan la eficiencia energética de los cazadores de metales. El último ejemplo que nos pone Barrett Harris son unos agricultores intensivos en un sistema de regadío que obtienen muchísima energía con un número de trabajadores relativamente alto, con la misma inversión y obtienen, llegan a obtener una eficiencia altísima. ¿Pero a base de qué? A base de horas de trabajo. Bueno, pues a base de horas de trabajo es más. Propone Marvin Harris que esa ecuación requeriría una corrección, porque probablemente las horas de trabajo invertidas por un agricultor de regadío sean muchas más que esas 1129 y puedan llegar hasta las 1900. Preferimos obtener mucho o trabajar menos. Ahora que nos quejamos en estos tiempos, que todos nos quejamos o de falta de trabajo o de sobrecarga de trabajo, ¿qué es lo más frecuente?